canción? Cuéntenme ahí. Hola, ¿cómo están? Muchos ratos todavía sin volver a hacer los en vivos. Volviendo hoy por aquí a compartir este espacio con un tema, que quizás a veces nos sorprende un poco hablar de conciencia espiritual. Vamos a hablar el día de hoy de ese tema. Es un tema que yo lo veo muy cercano a lo que es el proceso del desarrollo humano y vamos a verlo hoy. Por acá tengo algunos apuntecitos relacionados con ello. Y en primer lugar quisiera empezar por compartirles que en estos días he estado además muy, muy repasando algunas notas de estudio, también realizando algunos revisión de videos. Ustedes saben que conozco, bueno, y trabajo mucho la información de Roberto Pérez. Roberto, aparte de ser teólogo, filósofo y abogado, pues es una persona que me inspira muchísimo para seguir su camino. Y estudiando un poquito esto de la mística cristiana, y también, bueno, a la par estoy haciendo otro estudio hermosísimo. Llevamos un año estudiando con un grupo de la Asociación Internacional de Eneagrama, estudiando sobre la mirada del Eneagrama, se llama Quinta Esencia, este curso hermoso, y la mirada del Eneagrama desde la mística sufí, desde la mística cristiana, desde las enseñanzas de Gurdjieff del Cuarto Camino. Para quienes no saben qué es eso, es las enseñanzas de los padres y madres del desierto, unas comunidades que pues a nivel mundial son muy reconocidas, desde Oriente, en la región de Afganistán, Uzbekistán, y pues de allí viene el Eneagrama, mucho más cercano, digamos, de la parte occidental. Estoy hablando de finales del siglo XIX, cuando llega el Eneagrama a Occidente. Entonces, estudiando todo esto, yo decía, no, tengo que ir compartiendo algo de lo que voy aprendiendo, de lo que para mí va significando, porque más que repetir en lo que uno aprende, a veces es claro lo que uno va compartiendo. Y me parece tan importante porque definitivamente cuando uno habla de un proceso de desarrollo humano, o lo que yo busco mucho con Armoniza Tu Esencia, que es que pasemos a un nuevo estado de conciencia, pues hay que empezar por ahí, por entender qué es esto.
Y en primer lugar quisiera hablar de qué es la conciencia. La conciencia, seguramente hay muchísimas explicaciones a nivel, digamos, de definición, de significados, de diferentes escuelas, dependiendo también de la escuela a sí mismo, se habla de qué es la conciencia, desde la psicología, desde las humanidades, desde la sociología. Pero para mí, la conciencia y mi definición de conciencia es el darme cuenta. La conciencia para mí es el darme cuenta. Porque voy a poner un ejemplo. Normalmente, que es el más común que tenemos, y es que, por ejemplo, alguien que fuma, una cosa es saber que el cigarrillo te hace daño. Y otra cosa es tener la conciencia de que el cigarrillo te hace daño. Son dos cosas diferentes, por eso es absurdo a veces decirle a quien está fumando, decirle, ¿acaso no sabes que eso te hace daño? Claro que lo sabes, se lo ponen ahí en la cajetilla. Y hoy en día hay un montón de reglas, incluso en los alimentos, nos ponen cuánto azúcar tiene un alimento, cuántas grasas, un sinnúmero de cosas. Y eso es saber, eso es conocer, eso es conocimiento. Pero otra cosa es cuando entramos en un estado de conciencia. El estado de conciencia o la conciencia es el realmente, como que se me activó el bombillo y me di cuenta de. Para mí eso es la conciencia. Más allá de, como les digo, de definiciones y todo esto. Por eso la gran diferencia entre saber y tener conciencia es muy grande, porque una cosa es poder repetir algo, aprender algo, y otra cosa es realmente llevarlo e integrarlo para tener conciencia de qué es lo que me aporta a mí, esto que aprendo, esto que me doy cuenta de lo que me sirve o lo que no sirve para mi camino en la vida. Y ese lo que me sirve o no me sirve, más allá de calificarlo de bueno o malo, es si se alinea o no con mi propósito y con mi camino. Ese es lo que realmente uno debe empezar a valorar a nivel del tema de la conciencia. Cuando hablamos de conciencia y hablamos de conciencia espiritual, a veces creemos que se trata de temas religiosos. Y voy a hablar primero qué es espiritual. Espiritual se refiere al espíritu, y el espíritu de algo tiene que ver con lo que es su esencia, con lo que le anima y con lo que le representa. No es algo, claro, tiene una acepción teológica o una acepción religiosa, pero el espíritu, como nosotros, o sea, desde la esencia de la palabra, desde la definición de la palabra, se refiere al soplo animador, al aliento y a la respiración. Es decir, es algo vital, es algo que nosotros, si lo pensamos desde la respiración, ¿cuánto podemos durar sin respirar cada uno de nosotros? Pues realmente solamente unos segundos o quizás unos minutos. Incluso en el mundo existe una competencia que es estas personas que bajan al mar a solo pulmón, porque son personas casi que súper poderosas, digo yo, porque pueden durar mucho más tiempo sin respirar. Pero lo normal es que un ser humano, con muy pocos segundos o unos minutos apenas, perdamos nuestra capacidad de vivir, porque la respiración es algo fundamental. Y eso es el espíritu, es un aliento, es una energía viva, es una energía que existe en nosotros. Por eso cuando hablamos de espíritu, hablamos de que cuando incluso decimos, alguien tiene espíritu para esto, alguien tiene aliento, tiene energía, tiene motivación para estar en algo. En Oriente se asimila esto con el prana. Es alguna palabra que quizás para quienes trabajan más el yoga o trabajan meditación, sabemos que el prana es el aliento de vida. También por eso en algunas culturas se dice que el prana es la presencia de Dios, porque es ese aliento que nos motiva a andar, a caminar, a movernos, a sentir por qué estamos en este mundo y por qué estamos andando aquí. Así que cuando hablamos de conciencia espiritual, uniendo esas dos palabras que yo les estoy contando, qué es para mí la conciencia o cómo lo puedo explicar mejor y qué es el espíritu y qué es lo espiritual,
Ay, qué lindas, gracias. Gracias, Martica, siempre por estar tan pendiente. Conciencia espiritual para mí tiene que ver con eso, con darme cuenta de ese soplo o ese ánimo de vida. Darme cuenta de la energía que habita en mí. Darme cuenta de algo que me mueve a hacer, a vivir, a estar. Por eso para mí la conciencia espiritual tiene que ver con eso, con darme cuenta de algo que vive, habita en mí y que se mueve y que es fundamental. Por eso yo en cierta forma no concibo una existencia sin esa conciencia espiritual. Claro, muchas veces desde la psicología hablamos de la parte mental, hablamos de ahorita todo el tema de la inteligencia emocional, que es también importante. Pero vamos a ver hoy que todo está muy conectado y que esto es vital para poder trabajar incluso todo lo demás. Cuando nosotros hablamos de conciencia espiritual, no estamos hablando de una religión, porque aunque la mayoría de las tradiciones, desde la mística, desde su esencia, desde esa energía bonita que tiene cada una de las tradiciones, todas en el mundo seguramente buscan, una buena tradición busca que estar en un buen estado de conciencia espiritual. Sin embargo, no es exclusivo de las religiones, es un medio para llegar a ella y se puede estar en todas, en ninguna o en alguna para poder llegar a tener conciencia espiritual. Así que, si bien las religiones utilizan el camino para llegar a esa conciencia espiritual, no es exclusivo de una religión, no es exclusivo de si no estoy practicante en una religión o si estoy en todas y conozco de muchas tradiciones. La conciencia espiritual es un estado de paz interior. Cuando nosotros pensamos en eso, creo que independientemente de la práctica que cada uno tengamos, sea religiosa, sea una práctica de meditación, que en algunos casos pues está asociado a la tradición hinduista y budista principalmente, que sea la práctica que cada uno tengamos, cuando nosotros pensamos en el tema de la conciencia espiritual, es pensar o el propósito que tiene esto es, uno de los propósitos es la paz interior. ¿Quién no quiere tener paz interior? Seguramente todos. Si hiciéramos una encuesta, creo que no haya seguramente personas que digan que no quieren tener paz interior. Por eso, uno de los propósitos que busca o de los beneficios que busca la conciencia espiritual es tener paz interior. Ahorita vamos a hablar más de eso. También busca un amor valorativo y compasivo. El amor valorativo tiene que ver con darle valor a las cosas, a los seres y a nosotros mismos. El amor valorativo habla de que yo tengo una conciencia sagrada de la vida y que valoro mi vida, que valoro la vida de los demás seres que están en este planeta Tierra y en el universo. Valoro lo que aporta cada uno de ellos o que me enseña cada uno de ellos en este camino. Y está el amor compasivo. La compasión es otro de los aspectos importantes que busca la conciencia espiritual. La compasión es ese ponerme en los zapatos del otro, pero no desde, a veces digo, es que es como a mí me gustaría que me trataran. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con entender incluso el camino que el otro está andando. Incluso a veces con errores, con desafíos, con frustraciones y con respeto incluso a las decisiones erradas o no desde nuestro punto de vista que tienen las otras personas. Por eso, la conciencia espiritual ese es uno de los beneficios o de lo que busca, que es encontrarnos en un amor compasivo. Como les digo, voy a ir desarrollando luego un poquito más estas ideas. Otra cosa que busca es la plenitud, sentirnos pleno. La plenitud es sentir un estado de felicidad, es sentir un estado de que no necesito nada y lo tengo todo. Y no tiene que ver con lo material, claro, en el mundo estamos y necesitamos del mundo, de la supervivencia, porque es lo primero que necesitamos sentirnos
bien con nosotros mismos, seguros, tener alimento, tener un techo, tener vestuario, que no estemos desprotegidos ante el frío, ante las inclemencias del sol, del agua, de todo lo que nos ocurre. Y obviamente tenemos que estar pensando en ese sentido de plenitud, pero no puede faltar la existencia, la sobrevivencia. Pero la plenitud y la felicidad tiene que ver con entender, y por ahí teníamos en un en vivo anterior que hablaba de la superación de la negatividad, cuando hablábamos de la gratitud, de ese día complejo de trabajar la gratitud, que es agradecer incluso por las cosas no tan buenas que nosotros hayamos calificado de no tan buenas en nuestra vida, porque todo ha tenido un propósito y una razón para nuestra vida. Y esas cosas que nos han ocurrido es aprender a sentir felicidad, no porque decir, ay, qué bueno que me pasó esto, que considero no tan grato, sino entender incluso eso, que en el momento de la pérdida de un ser amado, que en el momento de la pérdida de una oportunidad laboral, que en el momento de una pérdida económica, que en el momento de un proyecto que ya no va, que en el momento de una relación que se termina, sea amorosa, sea de padres e hijos, sea de hermanos, sea de amigos, no importa la relación que sea, poder tener la tranquilidad, esa paz interior de saber que a pesar de eso estamos caminando. Aquí quiero hacer una pausa para saludar a todas las personas bonitas que se están conectando y a las que seguramente nos van a ver en diferido. Cuando hablamos de conciencia espiritual, también otra de las cosas que se busca o que es una condición es la libertad. La libertad, que es, bueno, en las tradiciones lo llamamos el libre albedrío, lo que nos da Dios, que es en últimas esa libertad. La libertad tiene que ver con esa capacidad de poder decidir lo que voy a hacer y asumir la responsabilidad de las cosas y de las decisiones que hago o dejo de hacer. Entonces, en ese sentido, la libertad también hace parte de la conciencia espiritual. Y otra que es bien difícil es el desapego. El desapego, que es uno de los grandes males que tenemos en el mundo, porque además a nosotros los latinos nos han enseñado demasiado apego. Demasiado apego a veces por las cosas económicas, porque tenemos carencias. Demasiado apego por las personas y por las relaciones, porque nos falta amor. Demasiado apego por los momentos vividos en el pasado, porque nos falta crear nuevos momentos. Así que siempre el apego tiene que ver con una carencia. El apego a veces en una relación que, aunque sabemos que nos hace daño, no tenemos conciencia. ¿Se acuerdan lo que les decía al inicio? Que la conciencia no es saber, sino el darme cuenta. A veces puedo saber que en una relación me está haciendo daño, que en una relación cada vez que me mantengo y la sostengo estoy deteriorándome como persona, que quizás después de que ocurre ese momento, quizás a veces de lujuria, de placer, de alegría, luego cuando pasa ese momento me siento más vacía, me siento más vacío. Y en ese momento estamos a través de un apego. Un apego que puede ser de los momentos que quiero todo el tiempo estar en momentos que me mantengan en ese estado de euforia. O incluso los apegos, por eso surgen las drogas, por eso surgen vicios como el alcoholismo, el juego, la drogadicción. Pero si muchas veces creemos que esas son solamente las únicas dependencias, y resulta que hay otras que son tan dañinas como los apegos a las personas, a los bienes y a los momentos del pasado. Así que eso es uno de los grandes dolores que tenemos como seres humanos y es algo que busca la conciencia espiritual, que trabajemos en el desapego. Así que bueno, a los que están por aquí conectados, díganme si definitivamente cualquiera de nosotros no quisiéramos poder trabajar una conciencia espiritual. Trabajar desde una convicción donde nos demos cuenta de que hay algo que nos está dañando nuestro aliento y de vida, que hay algo que nos está bajando y no estamos realmente en esa paz interior, que hay algo que nos está
quizás quitando esa conciencia espiritual. Estamos inconscientes espiritualmente porque estamos fuera de esto. Así que en primer lugar quería pues hablar de qué es la conciencia espiritual, cuáles son los beneficios o qué es lo que busca, digamos, a nivel de pragmático esta concepción, pero sobre todo que reflexionemos sobre estos aspectos si nosotros a veces estamos alejados de ello. Uno de los aspectos importantes de cuando iniciamos un proceso de desarrollo, porque a veces creemos que ir al psicólogo o iniciar un proceso de coaching o aprender eneagrama o trabajar algo en relación con el desarrollo humano, eso es para los que están mal, eso es para los que están necesitando algo de esto, ¿no? Y yo creo que todos en algún momento, ojalá todo el tiempo en la vida, estuviéramos siempre aprendiendo, pero ese aprendizaje que se convierte en conciencia. Eso es lo importante, porque una cosa es tener mucho contenido, hacer muchos cursos, aprender muchas cosas, pero nuestra vida que siga igual de vacía. Lo más importante es tener conciencia. Es como lo que les contaba al inicio, que una persona que fuma, que está consumiendo una droga, créanme que el drogadicto sabe que le hace daño. El que toma una droga sabe que hace daño. El que consume estas drogas alucinógenas sabe que le hacen daño. Sin embargo, no tiene conciencia de ello. Y por eso es muy difícil apartarse de ello. Créanme que las personas que tienen estas relaciones tóxicas, estas relaciones, hablemos de las relaciones de pareja, donde hay violencia intrafamiliar, violencia verbal, violencia psicológica, donde hay tantas situaciones en los hogares, créanme que saben desde el conocimiento que hay una relación dañina, pero no tienen conciencia de lo que realmente está afectándoles en esa relación. ¿Por qué? Porque hay apegos, porque hay apegos, porque nos falta la libertad, porque nos falta trabajar en la plenitud y porque no tenemos obviamente paz interior. Por eso cuando uno piensa en un proceso de desarrollo personal, lo primero es qué es lo que uno quiere conseguir. Y por eso la conciencia espiritual nos empieza a marcar. Seguramente si alguno de nosotros creemos que no estamos ya en esa etapa digamos, de daño, de esa insanidad en nuestra vida, de enfermedad emocional, enfermedad mental, de estos estados de ansiedad, pues seguramente podremos revisar y darnos cuenta que siempre hay algo más para hacer. Siempre hay algo, porque digo que hasta el día que nos vamos de aquí, no dejamos de aprender, no dejamos de darnos cuenta. Y no se trata de ser perfectos, no se trata de que, no, yo cuando ya logre tener conciencia espiritual, ya no voy a volver a caer en este tipo de comportamiento, ya no voy a volver a tener esto. Pero sí podemos es darnos cuenta de, uy, estoy cayendo nuevamente en este tipo de vicios, estoy cayendo nuevamente en este tipo de relaciones, estoy cayendo nuevamente en esta falta de amor propio, estoy cayendo nuevamente en actitudes que me sacan de mi paz interior, de mi plenitud, que no me dan felicidad, que me deterioran. Por eso cuando nosotros siempre, y vuelvo otra vez a este libro maravilloso de Jorge Bucay, de las tres preguntas que lo tuvimos aquí en el club y que está a través aquí de Instagram, y está también en YouTube cargada las sesiones, decíamos que lo primero es el autoconocimiento. Y el autoconocimiento tiene que ver con ese paso inicial, porque es que si yo no sé quién soy, es muy difícil poder encontrarme hacia dónde quiero ir o qué es lo que debo hacer. Cuando hablamos desde el eneagrama, lo hablamos mucho desde la personalidad. La gran mayoría conocemos el eneagrama de la personalidad, pero muchos no conocemos el eneagrama realmente desde esa esencia, desde esa mirada de que es un camino y un proceso para trabajar en nosotros. El eneagrama no es solamente una identificación o una rotulación de personalidades.
Y aquí quiero trabajar algo que trabajamos mucho desde la conciencia espiritual y es la diferenciación entre lo que es la esencia y lo que es el personaje o la personalidad. Cuando hablamos de esencia, hablamos de quién realmente somos, de quién es nuestro estado del alma. La esencia está relacionado con el estado del alma, con ese estado puro de luz, de manifestación de lo que es divino, de lo que es espiritual, de lo que es vida. Pues recuerden que estamos hablando de espíritu, que es el concepto del prana, de lo que me anima, de ese soplo anímico de lo que tengo y que me motiva, que me mueve, que me da vitalidad. Y cuando yo estoy bajo esa esencia, cuando estoy desde mi esencia, desde ese estado de conciencia, pues puedo estar mucho más atenta, mucho más consciente de lo que pasa en mi vida. No perfecta, pero sí darme cuenta. Mientras que desde el personaje, que es lo que normalmente trabajamos del eneatipo, de la calificación, de lo que construimos a través de nuestra vida, que es ese personaje, esa personalidad, es lo que hemos construido. Es algo que es del mundo, es algo que es del ego, es algo que es nuestro mecanismo que utilizamos desde la infancia para poder adaptarnos al mundo. Por eso siempre hacemos esta diferenciación entre alma y ego, pero sobre todo aquí quiero hablar en bajo este concepto de conciencia espiritual de esencia y personaje. Perdón, que me cayó la hojita. De esencia y personaje, de personalidad. Por eso cuando vemos el eneagrama solo como una calificación de eneatipo, pues nos estamos quedando en la parte superficial. A veces arrancamos por ahí, sí, arrancamos por ahí, pero no es lo importante del eneagrama. El eneagrama como un proceso de autoconocimiento, lo que nos lleva es a entender que hay un camino de evolución para encontrarme con la esencia y cada vez despojarme más del personaje. Cuando nosotros vemos el personaje, si vemos desde dónde surge la palabra personalidad, que fue una construcción de los griegos, pues la palabra que nosotros hemos traído, era el personaje, la caracterización, la máscara que se ponía el actor para representar dentro del teatro, dentro de allí en los anfiteatros griegos, para representar un personaje en el teatro. Esa era una máscara. Si nosotros lo vemos así, lo entendemos así, nos damos cuenta que la personalidad es una máscara. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando el autoconocimiento, solamente desde entender la máscara, que está bien, porque es darnos cuenta del personaje que hemos construido, de que a mí me pasó esto de chiquito, de que yo tomo estas actitudes, de que fue la forma y la programación que yo instalé en mí para poder adaptarme al mundo, para poder sobrellevar quizás a veces en algunas personas situaciones muy, muy difíciles que vivieron en su vida. Por ejemplo, personas que han construido una huida de las situaciones, que se aíslan, que parecieran autistas sin serlo hoy, que es el día precisamente de la conciencia del autismo, de esta condición, no es una enfermedad, es una condición que tienen algunas personas. Y a veces hay una parte del autismo que es que la persona vive, decimos, vive en su mundo interior, se aísla del resto. Bueno, hay personas que sin ser autistas desarrollan comportamientos de ese estilo porque es su forma de meterse en ese caparazón como una tortuga para no darse cuenta de lo que está pasando en el mundo, porque de esa forma no se confrontan con la realidad de lo que están viviendo. También puede pasar lo contrario, que hay personas que frente a esas situaciones que vivieron, construyeron un comportamiento donde está chocaban, a mí no me la vuelven a hacer, y yo antes de que venga esto, primero golpeo antes de que me peguen, y yo antes voy a defenderme antes de que me ataquen, y voy a hacer esto. Entonces, pero es que una construcción de un personaje. Así que frente a un contexto que nosotros, cada uno de nosotros vivió, por eso vemos que hay hermanos, incluso hasta de la misma edad, que tienen diferentes comportamientos porque cada uno asumió desde ese contexto, desde esa lectura que tuvo del mundo,
construyó un personaje, construyó unos comportamientos, unas actitudes, unos valores, unas creencias. Y por eso siempre decimos que nadie tiene la razón, porque es que cada quien la construyó desde su propia mirada. Entonces construimos ese personaje. Por eso quedarnos desde ahí nomás en la mirada del autoconocimiento es la parte superficial, es la parte de la primera capa de esa cebolla, es la primera muñeca de la matrioska, que por eso siempre hablamos de empezar a sacar, porque es que esa es la primera parte. Y si bien es algo por lo que normalmente arrancamos, por ejemplo con el eneagrama, pues no es lo único, porque es que es la primera capa para podernos dar cuenta de cuál fue el personaje que construimos. Pero detrás de ese personaje hay una esencia, hay una fuerza divina, hay un prana, hay un espíritu, hay una fuerza vital que tiene este ser humano que llegó aquí. Y por eso me encanta tanto esta frase de Teilhard de Chardin, este teólogo maravilloso de la Iglesia Católica, participante del Concilio Vaticano realizado en el siglo XX, a mediados del siglo XX, donde Teilhard de Chardin dice: no somos seres humanos transitando una experiencia queriendo ser espirituales, sino somos seres espirituales en una experiencia humana. Cuando nosotros entendemos eso, que somos seres espirituales, entendemos que estamos caminando una experiencia humana, que aceptamos en algún momento, y es mi creencia, por eso hablo, por eso lo aclaro, es mi creencia, que en algún momento a Dios le dijimos, cada uno de nosotros, o por lo menos así lo creo yo, listo, acepto ir a hacer ese aprendizaje. Acepto llegar, y quienes vieron la película Soul, es como que ya estoy preparado y me lanzo al mundo. Quienes vieron la película Soul, se lanzan las almitas hacia el mundo, allá volando, y llegan acá. Y aceptan un camino, aceptan tomar una decisión para aprender del mundo, para vivir una experiencia que buscamos un aprendizaje. Entonces, bajo esa conciencia es volver a nuestra esencia, volver al espíritu. La conciencia espiritual nos lleva a eso, que a veces nos estamos quedando demasiado en la experiencia humana y se nos está olvidando que somos espíritu. Estamos a veces tan enfocados en el día a día, en la sobrevivencia, que es importante porque si no, no estamos aquí, pero si nos quedamos solo en eso y se nos olvida el trabajo interno, el trabajo interior, que es la esencia, que es lo que realmente soy, entonces pierdo la experiencia, porque me vine a caminar en el mundo y me volví del mundo y no con el mundo, que es diferente. Entonces, bajo esa premisa, es importante por eso que nosotros tenemos una herramienta maravillosa que es el Eneagrama, que no es solamente una identificación de personas, es un proceso y un camino para trabajar mi propia evolución a partir de la identificación de ese personaje que soy. No es para quedarme en la identificación, sino después de haber identificado mis comportamientos, mis características, mi creencia, la programación. En programación neurolingüística se dice la programación, el mapa mental, el diseño que yo creé, darme cuenta de eso, hacer conciencia para volver a mi espíritu, para volver a mi esencia, para darme cuenta que realmente eso no es lo que yo soy, eso fue algo que construí. Es algo que hay partes que son bonitas porque yo construí algunas herramientas y tengo capacidades, habilidades que me permiten andar en este mundo. Y no las puedo dejar mientras sea humana. Pero hay quizás otras cosas que construí, creencias, valores que quizás tengo que replantear, que tengo que reformar. Y uno de ellos puede ser, por ejemplo, que a mí me enseñaron como latina que debía estar siempre en un núcleo o que debía estar siempre en un entorno
con un grupo de personas, llámese familia, es que si usted no tiene amigos, es que si usted no está aquí, es que si usted no está allá, y entonces quizás construí demasiado eso. No significa que no estemos en un ambiente social, todos estamos en un ambiente social, pero a veces tengo que apartarme e irme a la soledad. ¿Para qué? Para escucharme a mí misma. Porque a veces si me quedo todo el tiempo en el ruido del mundo, se me olvida escuchar mi propia voz. Y a veces tengo que apartarme para ir a ese silencio, para estar conmigo misma, para darme cuenta de qué es lo que quizás estoy diciéndome. A veces nos cuesta la soledad, por eso, porque no hemos trabajado nuestra esencia, sino nos hemos quedado afuera. Y toca volver adentro, volver a esa paz interior, volver a encontrarnos. Ese es un tip para darnos cuenta, por ejemplo, si necesitamos trabajar más en nuestra conciencia espiritual. Quizás a veces estamos mucho más en el día a día tratando de resolver la vida, en la sobrevivencia, en todo esto, y resulta que se nos olvida. Y claro, tenemos que cumplir con obligaciones económicas, cumplir con determinadas cosas, pero se nos olvida tanto trabajar más en nosotros mismos, quizás a veces estar menos en algunas actividades, quizás ser más conscientes de lo que me hace daño, quizás más conscientes de a qué le dedico mi tiempo, quizás más conscientes de a qué le dedico mi dinero, de quizás más conscientes de con quiénes ando en este camino. ¿Se acuerdan lo que hablábamos cuando veíamos las tres preguntas? ¿Con quién? ¿Con quién es que debo andar este camino? Y en estos días les estaba colocando por ahí un videíto de una parte que veíamos cuando hablábamos de los estados de conciencia del amor, que a veces se nos olvida hacer una autoevaluación de cuáles son las relaciones que aportan a mi vida y cuáles son las que no me aportan, cuáles son las que yo nutro y cuáles son las que yo quizás soy estéril acompañando en esos espacios. Por eso, cuando tenemos conciencia espiritual, entendemos qué nos da vida, entendemos si esa relación quizás me llevas para abajo. Es una relación que me da tristeza, es una relación que me da amargura, es una relación que no me nutre, que no me acompaña, que todo el tiempo me está llevando a un estado de mayor dependencia. Entonces tengo que trabajar ese desapego y empezar a revisar la libertad también de poder hablar, de poder expresar, de poder decir lo que realmente siento. A veces no somos capaces de decir lo que sentimos porque tememos o hacerle daño al otro o que el otro nos deje de querer o que el otro no me vuelva a hablar o que el otro quizás quién sabe qué piense de mí. Cuando nosotros no tenemos ese estado de conciencia, fallamos, fallamos. Y miren qué importante la conciencia espiritual porque es volver otra vez. Estoy allá afuera, tengo que volver adentro, a cuidar mi prana, a cuidar mi energía, a cuidar mi espíritu, a trabajar desde mi esencia para saber qué es lo que realmente le sirve a mi vida. Así que con ese propósito, en estos días he compartido varias información y les invito a quienes aún no la hayan escuchado a través del podcast. Hay dos podcasts que he compartido que los he denominado esta serie Conciencia Espiritual. Porque si bien hablan de dos personajes, uno María Magdalena, que seguramente lo asociamos algunos desde la tradición católica, es una mujer que, bueno, a través de diferentes culturas ha sido valorada, principalmente desde los cristianos primarios, primigenios, ese cristianismo primigenio, sobre todo muy latente en Egipto a través de la tradición copta, donde se le reconoce como una maestra. Y están los escritos de Nag Hammadi, donde estaba el Evangelio de la Verdad. Es un evangelio hermosísimo. Y en la película María Magdalena, que también se las he compartido a través del Club Cine, Música y Letra, vemos esa presencia. Para mí esa es una de las películas, realmente la amo. Cada vez que puedo la vuelvo y la veo. Cada vez la veo porque me renueva esa convicción
de un Jesús y de una María Magdalena, humanos, pero muy claros en su conciencia espiritual. Una María Magdalena que entendió que es el reino de los cielos. Y yo les dejaba por ahí una preguntita en estos días en el Instagram. ¿Qué crees que significa esa frase? Que el reino de los cielos es como una semilla de mostaza que una mujer sembró en su jardín. Y creció y creció y crecieron sus ramas y las aves anidaron en ella. Cuando, pues es mi percepción de esa frase, y yo quería que, bueno, algunos me comentaran, nadie lo compartió. Para mí eso tiene que ver porque la semilla de mostaza es una de las cosas más chiquitas que existen en el mundo. Es una cosa muy chiquita la semilla de mostaza. Y lo que primero nos habla es de eso tan pequeño que forma parte del mundo, como nosotros, cada uno de nosotros como seres humanos somos tan pequeños, pero cuando nos nutrimos, cuando podemos ser sembrados, alimentados adecuadamente por una tierra, cuando echamos nuestras raíces, y de eso, bueno, hay todo un acompañamiento que yo hago a través de esta experiencia de lo que es el arquetipo del árbol, de lo que nos habla incluso el eneagrama, de la armonía, de los ejes de armonía. Ahí encontramos en esas raíces, empezamos a echar y luego crecemos y luego tenemos ramas tan maravillosas. Podemos entregar cosas tan nutritivas al mundo que pueden venir las aves a anidar en nosotros. Y cuando nosotros entendemos eso, que cuando trabajamos desde ese estado de conciencia, de amar sin apego, de tener libertad, de no libertinaje ni anarquía, sino respeto por el otro ser humano, respeto por el mundo, conciencia sagrada de la vida, pero a la vez tener libertad, entendemos una conciencia espiritual y entonces nos volvemos atractivos para el mundo, nos volvemos atractivos para nosotros mismos, porque hasta las aves vienen a anidar en nuestras ramas, vienen a sentir nuestra presencia, porque saben que somos árboles frondosos, que tenemos ramas llenas de fortaleza, de capacidad, troncos que resisten, raíces profundas y sobre todo que podemos entregar algo muy nutritivo. Así que por eso para mí esa simbología de que está en la película, al final de la película, y bueno, dice el rey que el rey, cuando finalmente María Magdalena le pregunta a Jesús en la película, que ya entendí que era el reino de Dios, entendiste que era el reino de Dios, porque en una parte ella le dice, ¿cómo es el reino de Dios? Y dice, nadie me lo ha preguntado. Pero cuando ella ve y lo encuentra a Jesús después de esa resurrección, que es la mujer, le dice, Jesús, ahora ya entendí que es el reino, y ahora sí sé que es el reino de Dios. Y el reino de Dios, dice la frase en la película, es como una semilla de mostaza. Es algo tan pequeño, pero que se siembra y que florece y que crece y que podemos ser nutritivos, porque el reino de Dios está en cada uno de nosotros. Porque somos ¿qué? Espíritu, somos prana, somos neuma, decían los griegos, somos energía viva, somos fuego, somos viento, somos aire que animado. Así que soplo, soplo divino, ¿no? También es otra expresión del espíritu. Por eso el tema del reino de esa semilla somos cada uno de nosotros, que hemos sido sembrados. ¿Y por qué dice que sembrados por una mujer? Porque es el amor, porque es el amor materno, el amor femenino, la conjunción de ese encuentro. Y por eso crecemos. Gracias, Johncito. Dice, qué bonito tema. Gracias, Beatriz, por tu conocimiento y reflexiones. Con mucho cariño. Así que el reino de Dios es eso, como una semilla de mostaza, pero que florece. De algo tan pequeño puede crecer. Y crece en cada uno de nosotros cuando trabajamos a través de la conciencia espiritual. Por eso, quería hablar de este tema. Quería hablar de todos estos aspectos tan importantes, y cuando
que a veces creemos, por eso vuelvo y repito, no están comprados por una religión. Las religiones son un medio, las religiones son un medio, pero no son exclusivas de la conciencia espiritual. Son un medio para llegar a ellas y podemos llegar desde todas, desde alguna o desde ninguna de las tradiciones. Lo importante es que vivamos desde ese estado de conciencia, de recuperar nuestra esencia. Y lo otro, frente al tema de que estos días les he compartido, es el tema de Jesús, el otro podcast. Antes de ya cerrar este tema para que hagamos nuestra meditación el día de hoy, el otro podcast habla de Jesús, de un mensaje de Jesús, pero sobre todo yo quiero dejar allí claro que a veces nos quedamos en el mensajero, no solamente por Jesús, sino por todos nosotros en el mundo. A veces nos quedamos en el mensajero y empezamos a adorar al mensajero y se nos olvida el mensaje. Nos perdemos en el mensajero, en un poco, digámoslo así, esa adoración, esa idolatría hacia la persona, hacia el mundo, y se nos olvida el mensaje. A veces entramos en seguir a personas que quizás se muestran muy bien como mensajeros, pero que a veces no entendemos o que quizás el mensaje no está tan alineado con nuestro propósito. Por eso vuelve el tema de con quién. ¿Con quién es con el que yo comparto mi vida? Porque no solamente es mi compañero de vida, no solamente es con quien comparto una vivienda, en un trabajo, en un espacio social, sino con quién también sigo en las redes, con quién estoy en mi vida, con qué libros me nutro, a quiénes escucho, qué es lo que escucho. Y a veces nos quedamos es en el mensajero y no en el mensaje. Aprendamos mucho más a escuchar el mensaje, a ver más entre líneas, a escuchar más el lenguaje, porque en la programación neurolingüística incluso nos lo dice. Las palabras, el tono, el estilo tienen mucho que ver de lo que hay aquí, pero sobre todo acá. La programación neurolingüística nos habla de un mapa mental, pero yo digo que incluso lo que sale de nuestra boca tiene que ver más con lo que hay en nuestro corazón y con ese trabajo espiritual que cada uno hemos hecho. Me duele a veces ver mensajeros que con palabras soeces, con palabras salidas de todo, tienen, bueno, cercanía y son escuchados. Y a veces me duele otros mensajeros que tienen mensajes quizás mucho más nutritivos, que el mensaje está más limpio, que el mensaje es realmente fuerza viva y se nos va porque algo no nos gusta de esa persona. Así que la invitación también es a eso, enfoquémonos más en el mensaje, enfoquémonos y compartamos el mensaje. Y ahí en ese podcast yo les hablo del mensaje, de cuál es el mensaje más allá del mensajero, que obviamente era un gran, gran maestro. Jesús el gran maestro. Jesús el gran maestro que es reconocido en muchas tradiciones y que trajo una información para la vida, para reconciliarnos con Dios, para reconciliarnos con nuestra conciencia espiritual. Así que, bueno, les invito a escuchar esos podcasts, a ver las películas. Por ahí todavía estoy compartiéndoles quienes están en el Club Cine, Música y Letra, han recibido el email con la película de Amour todavía y el análisis, también la película de María Magdalena y estos podcasts. De verdad que les invito de corazón a escucharlo porque sé que hay información, hay muchas cosas que están escritas con amor. Yo, más allá de que las haya, el tema de los podcasts, que bueno, sí son están grabados con mi voz. Sé que son podcasts escritos con una inspiración y sé que son un mensaje. Nuevamente les digo, escuchen el mensaje, no a la mensajera. Así que bueno, quería cerrar esta noche con algo que les compartí a quienes están en el grupo de Telegram y en los grupos de WhatsApp. Les compartí una canción que para mí es hermosísima. Hace parte de la banda sonora de la película María Magdalena.
y quiero que hagamos un poquito ese ejercicio de trabajo de conectarnos con nuestro prana, de conectarnos con nuestro espíritu a través de esta canción y a través de esta corta meditación o este corto momento de encuentro con nosotros mismos bajo dos arquetipos, que uno de ellos, la muerte que acabamos de quienes somos bajo la tradición cristiana, católica formados, que nos lleva a una muerte de un momento de Jesús, pero que nos enseña a nosotros que en nuestra vida hay que morir. En nuestra vida, durante la vida humana también que vivimos, hay que aprender a morir. A morir a relaciones, a morir a momentos, a morir a etapas de la vida, a morir de creencias que tenemos nosotros, a morir de valores, a morir en muchos sentidos. Incluso nuestro cuerpo muere todos los días despojándose de células. Y hay que aprender también a dejar morir esas células para que se vayan y renazcan unas nuevas. Y hay un concepto que es la resurrección. La resurrección nos habla de volver a la vida. De después de haber muerto, nos habla de volver a recuperarnos, de volver a salir de esos infiernos, como lo dice la tradición católica. A salir de, como pasó en la tradición hebrea, que salieron de Egipto hacia la tierra prometida, pero que tenían que morir muchas personas antes de poder llegar a esa tierra prometida, porque había que dejar el paso, aprender a conectarse con esa nueva conciencia espiritual, a dejar morir algo para poder llegar a lo nuevo, para poder renacer. Y si vamos desde la tradición del Islam, pues hace poco también levantaron su tiempo de Ramadán, fue el final del Ramadán, y es también un espacio de dejar morir a través del ayuno, a través de la conciencia de lo físico para conectarse con lo espiritual. Así que bueno, quiero invitarlos bajo esa premisa, esos dos conceptos, que hagamos este espacio pequeño. Voy a colocar la canción de la resurrección, dura 4 minuticos no más, y que podamos trabajarlo con ello. Les pido que por favor respiremos, no sé si la alcanzan a escuchar de fondo, pero que sí, y que vayamos respirando mientras escuchamos la canción, las voces. Concentrémonos en ese espacio de la voz mientras respiramos profundo, llenamos nuestro corazón, lo llenamos de nueva vida y en cada exhalación exhalamos lo que debe morir dentro de nosotros. Inhalamos profundamente, respiramos, nos llenamos del espíritu. Lo llevamos a nuestro corazón y luego sacamos de nosotros el personaje que tanto daño nos hace. Nos llenamos del espíritu, de la esencia, de lo que realmente somos, para que renazca, para que resucite dentro de nosotros. Para que nuestro corazón vuelva a latir con nueva fuerza, limpio y puro, mientras sacamos todo el dolor, las impurezas, las angustias, el estrés, el mundo preocupado en el que vivimos y que en el cual estamos, pero que no debemos mantener dentro de nosotros. Respiramos. Thank you.
ahora, mientras estamos aquí, les pido que empiecen a ver sus ramas, que empiezan a crecer, a extenderse, frondosas, fuertes, llenas de vida, mientras seguimos respirando. En cada inhalación pensemos cómo crece nuestro árbol, que partió de una semilla de mostaza, que una mujer sembró en su jardín, y creció, y creció, y ahora tiene una rama frondosa, cargada de flores y frutos, y a este árbol que es cada uno de nosotros, llegan las aves del cielo, se anidan en él, no llegan de paso, sino se quedan. Encontrarnos próximamente para seguir compartiendo sobre temas diversos en este espacio. Les deseo una muy, muy feliz noche y que espero que sigan trabajando esta canción hermosa de resurrección, de renacimiento, de germinación, crecimiento y de traer a nosotros lo mejor que hay en la creación. Hasta luego. Un beso grande para todos. Gracias, Estela. Beso grande para ti y para todas las personas que hoy nos acompañaron y a los que nos van a ver en diferido. Beso grande.